Es increíble que hemos llegado a un nuevo máximo histórico de Bitcoin y te tengo las cinco razones por qué ha pasado eso. ¿Qué va a pasar ahorita? ¿Vamos a subir más? ¿Vamos a los 21, 22, 23? ¿O vamos otra vez a visitar los 12.500? Sobre eso voy a hablar hoy. Me llamo Ronnie Rorick, soy de Alemania y todos los días yo publico videos sobre criptomonedas puntual y confiable como un reloj suizo. Si no estás suscrito, suscríbete. Ve para abajo, entra, suscríbete, no te pierdas ninguno de mis videos. También activa la campanita, eso es muy importante porque a veces yo publico videos que tienes que ver en el momento y si YouTube no te avisa, entonces te lo vas a perder. Además, tengo un canal en Telegram, lo ves abajo, puedes entrar, dale clic en el enlace, entras al... al canal en Telegram donde hay casi a 8 mil personas. 8 mil personas, imagínate, somos la cripto comunidad que más rápido crece. Y además te ahí puedes entrar en un grupo donde hay más de 3 mil personas, o creo que ya son más de 4 mil personas, no sé, no lo he checado. Y es totalmente gratis. Y siempre será gratis. Nunca voy a cobrar nada. Y en este grupo puedes hablar con otras personas. ¿Sobre qué puedes hablar? Pues todo el día. Sobre criptomonedas. Lo que a ti te interesa. Por eso estás ahorita aquí. Por eso quieres ver el video. Pero no te voy a quitar más tiempo. Solamente te digo. Hoy tengo un sorteo de dos veces. 50 y 50 dólares. 100 dólares en total. Déjame tu billetera de Bitcoin en cada video. En cada video déjame un comentario con tu billetera de Bitcoin y puedes ser uno de los ganadores que se gana 50 dólares en Bitcoin. Y si no tienes una billetera de Bitcoin, es muy, muy, muy importante que lo hagas ahora. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues muy sencillo. Entra y busca en YouTube cómo abrir una billetera de Bitcoin. Listo. Para eso estamos aquí, para educar y para ayudarte de encontrar la entrada a este maravilloso criptomundo donde esperan las millones, millones, millones de dólares. Bueno, no, es mentira, pero sí es muy interesante para que tú tengas una seguridad, un plan B, cuando ya todo este sistema financiero que estamos, que nos está limitando, nos está aquí arrinconando totalmente en nuestras posibilidades, cuando tú tienes un plan B y puedes... Usar otro método para guardar tus valores. Ahora, vamos a entrar, no te voy a quitar más tiempo. Bitcoin, aquí, más 6.69%. Hay que decir que estuvimos en 19.950. 19.950. Yo te lo puedo mostrar aquí en la exchange private que actualmente estoy probando, que estoy usando. Aquí ves que estuvimos y 19.950. 19,950. Eh, el más alto que tuvimos era el 19,666. 19,666. ¿Te suena? <laughs> ok. Bueno, dependiendo en qué exchange estabas, creo que eso era de Coinbase. Y aquí tú estás viendo ahorita que hemos tenido un no hombre, aumento de precio parabólico. ¡Pum! En un momento sí. Pudo, eh, tuvo que bajar el precio, yo obviamente hice este trade, hice este trade, no completo tengo que reconocerlo porque nunca hubiera pensado que llego hasta acá, pero lo, eh, entré y salí dos veces, eh, aquí con el Diddy di, di, Bam Bam Indicator, está funcionando bastante bien, luego también yo hice este short, actualmente estoy en un long por haber tenido, haber visto el señal para entrar. Pero tengo que decirte, actualmente estamos en un volumen muy, muy, muy bajo aquí. Esta bajada sí también acompañará con bastante volumen. Hay que decir que tenemos un CME Future Gap que está en 17 y 97%, bueno, 94%. 95% de los gaps se están cerrando, ¿sí? Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Mira, este gap es inclusive 17 17500 por acá, más o menos. Imagínate por acá está este gap porque dejaron de negociar creo que aquí cuando fue el viernes el viernes más o menos aquí, sí, 17, 17, 700. Entonces podemos regresar todo eso hasta acá, otra vez, sí, sin problema alguno. A lo mejor por unos segundos nada más se cierra este gap y ya otra vez vamos para arriba. Pero bueno, vamos a mirar un poco aquí qué está pasando. Ethereum también 7%, encima de 600, otra vez. Ripple, 64 centavos. Ada, Lycon, EOS, Tron, todo en verde. Link, verde oscuro. Tesos, Stellar, Lumen, SEM, VeChain, todo verde. Entonces, un día bastante agradable. ¿Cuáles son las razones por las cuales hemos visto este aumento y va a durar o vamos a bajar otra vez? Sobre todo eso, voy a hablar ahorita. Por lo pronto, algunos eh, temas relevantes que también pueden influir mucho y son temas de mi comunidad que, que pueden influir en mi comunidad. Mi comunidad, una gran parte de mi comunidad es de Venezuela. Muchos saludos a Venezuela desde aquí. Y entonces la, el ejército, el ejército de Venezuela está ahorita empezando con minar bitcoins. Imagínate en Venezuela un régimen socialista, comunista, no sé. Como ellos lo llaman, yo sé porque yo nací también en un país socialista, Alemania del Este. Y entonces ahorita eh, Maduro, Maduro eh, está continuando de invertir en este maravilloso de mundo de criptomonedas. Están ahorita minando, porque es lógico. Cada país necesita que necesita exportaciones, ¿sí? Necesita crear productos, exportar capital de fuera entra el país. Entonces ¿Qué más fácil hay y qué es más conveniente que producir algo digital, mandarlo para afuera y recibir todo el dinero del país y se transporta así? No necesitas tú um, ni un permiso de los Estados Unidos para embarcar, para ir a una... <laughs> es muy inteligente lo que hace, ¿no? Pero por lo pronto, um, y yo he visto que hace unos días atrás que habían cortado los permisos o la electricidad a los mineros, ahorita sabes por qué, porque... Maduro y su tropa quieren minar también. Aquí dicen los Winklevoss Twins, ¿sí? Los gemelos Winklevoss dicen que Bitcoin va a multiplicarse por 25 en la próxima década. En la próxima década. Los vínculos, los hermanos, si tú no los conoces, son los hermanos, los gemelos que realmente tenían la idea de Facebook. Sin embargo, no eran lo suficiente inteligente de realizarlo y Mark Zuckerberg, ¡pum!, se lo robó, creo que le tuvieron que pagar. Él les tuvo que pagar 60 millones de dólares, si bien me acuerdo. Y ellos invirtieron todo, todo, todo en Bitcoin. Hoy son uno de los cripto emprendedores más grandes en este, en este mundo. Y aquí hablan de medio millón, medio millón de dólares por un bitcoin en los próximos 10 años pero imagínate a mí para nada me quita el sueño eso si yo digo que ¿Puedo multiplicar mi dinero por 25 en los próximos 10 años? Pues claro, es atractivo para personas que no conocen nada de eso. Pero a veces, eh, eh, 25 veces multiplicar tu dinero es pasa <laughs> en una semana, en una moneda DeFi. Claro, tienes que saber cuál es. Eh, hay monedas DeFi que se multiplican por mil. Obviamente hay que decir, el, el Bitcoin va a superar el oro. El Bitcoin va a superar el oro en, en todo, en precio, en usabilidad, en facilidad de... De guardar, simplemente va a ser así: el nuevo oro va a ser Bitcoin y una multiplicación por 25, pues lo veo más que posible. Entonces, simplemente quería yo mencionarlo aquí. Ahora, eso sí es algo importante: 100 millones, 100 millones de un hack que han hecho 2016 en Bitfinex se, se han movido. Eso quiere decir que la gente quieren vender ahorita, quieren aprovechar los precios, quieren aprovechar porque cuál sería la razón ahorita de um, despertar perros, perros dormientes así se dice lo dicen en alemania no despierto a los perros que están durmiendo ponme un comentario como lo dicen en, aquí en la habla hispana um, whale alert whale alert ha dicho que son 14 diferentes um, movimientos ¿sí? de 5 mil bitcoins ¿Y qué pasa? Cuando hay gente que han robado esos bitcoins y realmente no los han comprado, no les interesa tanto el precio, no se interesa si son 100 dólares más, 100 dólares menos, eh, pueden caer una gran, 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 gran eh, caída en los mercados. Es más, si son muy inteligentes, pueden tomar la mitad de los bitcoins, pueden comprar contratos en Bybit, por ejemplo, donde no se requiera hasta cierto monto un KYC, una verificación. Y pues la otra parte, pum, la venden en, no sé, Binance. Entonces eh, los precios, los mercados se desploman y shush, van a quitar todas los, los, las personas que tienen posiciones longs y van a estar pues obviamente liquidados. Mucho cuidado con eso. Cuando la gente lo mueven ya de un lado al otro, yo creo que podemos esperar un nuevo movimiento. Y también eso causa inseguridad. El simple hecho de, de que, mira, eso, eso, eso sacaron ahorita hace... ¿sí? unos minutos, es reciente. Aquí dice, a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde, no sé a qué hora tú estás viendo eso. Um, cuidado con eso, puede causar un, un desplome del mercado enorme. Uh, aquí Biden, Biden debería integrar Bitcoin en el sistema financiero de Estados Unidos. ¿Te imaginas eso? Acabas de escuchar lo que te dije, ¿sí? Neil Ferguson. Neil Ferguson ha propuesto que el nuevo presidente Biden debería integrar Bitcoin. ¿Sabes qué significa eso para el precio de Bitcoin? Yo creo que Bitcoin puede entonces hacer el X25 el X en un año y no en 10 en, en años, como dicen los Winklevoss Twins. Aquí vemos a Raúl Paul ya ahorita en todos lados, lo están invitando, un billonario que ha invertido 75% de su líquido en Bitcoin. Pero ahora, las cinco razones por las cuales hemos llegado siquiera a este máximo histórico, todos lo quieren saber, tú lo quieres saber, y aquí te lo voy a compartir con colaboración de Coindesk. Muchas gracias, Coindesk, por siempre mantenerlos tan informados. El el interés institucional acuérdate yo siempre te digo que hay muchos 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 instituciones que tienen mucho dinero ahorita que como microstrategy que han invertido un bitcoin ya creo que ya tienen que tener más de que el doble 400 millones han ganado en, en esos tres meses no sé el doble es lo que han ganado en los últimos tres años y obviamente la gente las las instituciones las empresas están bien eso y dicen, Oye, eso también queremos hacer, también queremos ganar millones de dólares. Hasta tú lo dices, yo también. Entonces, todos van a entrar y eso está creando un FOMO. El precio sube y dicen: ¡ay, oh, no, que tenemos que cobrar, comprar luego mucho más caro. Vamos a comprar ahora, por eso sube el precio más. Otras situaciones, nada más. ¿Sí? Hedge funds, managers, eh, son, son managers. Um, que manejan personas que manejan fondos de inversiones grandes, sí, como Paul Tudor Jones, como Stanley Dukenmiller. He hablado sobre los dos casos aquí en mi noticiero. Si tú sigues mis videos, tú sabes quién es Paul Tudor Jones y Stanley Dukenmiller. Y ellos obviamente están ya entendiendo de que oro o Bitcoin um, físico, digital, en fin, es simplemente un medio de intercambio que nosotros aceptamos como este medio que intercambia y que conserva un valor, ¿sí?, sea como sea que sea llama, si sea físico o si sea, sea digital, y entonces eso lo han entendido y por eso el precio obviamente ha llegado ahorita a su, historia, a su máximo histórico, ¿sí?, los analistas están positivos, los analistas están positivos menos Ronnie. Ronnie piensa que vamos otra vez ir hasta muy abajo, pero bueno, no me hagas caso como tú sabes yo solamente soy un alemán loco que habla en YouTube sobre criptomonedas todos los días, por cierto. No sé asesor financiero, no me hagas caso, pero yo creo que vamos a ver una bajada todavía PayPal, PayPal ha entrado y PayPal tiene millones, cientos de millones de usuarios y todos están comprando un poco y de repente ven, hoy está subiendo, ¿por qué no compro un poco de Bitcoin a ver cómo me va, a ver si me va bien? Sí, eso están haciendo, ok, en Okex, sí, en Okex también está uh, Crypto Exchange, ya todo está bien, se arreglaron, quién sabe, había problemas ahí, pero al parecer... Todo, todo, todo se arregló. Y ahora viene lo más importante, lo más importante. Presta mucha atención, ¿qué viene ahorita? Obviamente, los ganadores, los ganadores del sorteo. Hemos dicho que eran 15 videos de las últimas dos semanas que vamos a elegir para detectar el ganador o los ganadores. Entonces, es el video 6, ¿ok? Video 6. Aquí empieza, aquí ves que el marco es oscuro y aquí empiezan los nuevos videos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Perfecto, de aquí vamos a elegir el primer ganador. Voy a sacar aquí el enlace, copiar y lo metemos acá. Vamos a mirar cuántos comentarios únicos. Muchas gracias, como siempre, en este momento, cuando eligen los comentarios, la verdad estoy, estoy conmovido. La verdad, a mí me, me significa mucho que, que tú estás todos los días aquí, que tú estás comentando, que tú estás compartiendo mi contenido. Y, y te pido, sigue compartiendo, sigue compartiendo. Mándalo en grupos de WhatsApp, en grupos de Telegram, en grupos de Facebook, más que nada, ¿por qué? Porque. Eso la gente tiene que entender, tienen que entender que existe otra forma, que existe una respuesta al problema que nos vamos a enfrentar ahorita eh, del desplome de los mercados, eh, que se acaban los mercados financieros, el dinero fiducario, ya me puso alguien en un comentario, muchas gracias por decirme fiducario, y... y, y pues es muy importante de ocuparse de informarse sobre eso. Ahora, vamos a ver quién va a ser el primer. Quién va a ser el primer ganador. Ahí está la billetera de Franco Palombarini. Franco Palombarini, felicidades, te ganaste 50 dólares. Ya voy a guardar aquí tus datos y mandarte tus 50 dólares en Bitcoin. Pero ahorita. Tenemos un segundo ganador. Vamos a ver en qué video. Otra vez 15 videos. Y ese número 13. Hoy oh, 13. Realmente es un número que me da mala suerte. Pero ni modo. Hoy dio suerte a alguien más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bueno, el video con Didi. Muy bien, muy bien. Creo que había pocos... pocos comentarios porque era un video bastante corto nada más donde yo anuncio la entrevista y vamos a entrar aquí ahora a ver cuántos comentarios hay vamos a mirar no nada más 507 ok ahorita quién es el ganador quién es el ganador vamos es Yosman Ortiz. Yosman Ortiz. A mí, Venezuela, en mi Venezuela decimos que picao. Jaja. Ja! Espero con ansias este video. Aquí, felicidades. Y me da mucho gusto. Venezuela, yo sé que es tan difícil la situación allá. Y ojalá esos 50 euros, 50 dólares en Bitcoin te, te, te sirven. Por lo, también puedes tú hacer un pequeño depósito en Bybit, la exchange que actualmente estoy usando, porque es muy, muy funcional y más que nada, sabes que que me gustó mucho de esta exchange, obviamente que puedes cambiar toda la interfaz, pero en estos momentos, y yo lo he visto hoy, cuando llegas a estos picos, a estos breakouts o breakdowns, eh, no, no sé, cuando otros exchanges se cuelgan y ya no, ya no reciben órdenes o ya no eh, sirven los órdenes que tú has hecho y simplemente te quedas en el aire, aquí no pasa eso, ¿sí? Porque tienen una máquina muy, muy, muy potente y eso me gusta. Entonces, Yosman Ortiz, felicidades, te ganaste estos 50 dólares. Voy ahorita a copiar tus datos y ponerte aquí inmediatamente el dipósito. Muchas gracias por ver este video. Te veo mañana, entonces. Yo voy a seguir un poco aquí con mi posición. Estoy abriendo posiciones bastante pequeñas. Tú estás viendo aquí cinco mil dólares con apalancamiento de 24. Um, nada, nada que ver. Entonces aquí estoy ganando 7 dólares. Pues nada mal, ¿no? Y aquí tú ves que es mi entrada. Y pues aquí puse mi, mi toma ganancia. Entonces estamos, estamos bien, estamos bien aquí haciendo trading, aprendiendo. Obviamente también con el Didi BAM, BAM Indicator que me ha dado muy buenos resultados, pero puede ser casualidad. Mucha gente ya me ha escrito Ronnie, dame este indicador. Eh, ¿Dónde me inscribo? ¿Cómo lo compro? ¿Cómo lo hago? Tranquilo, ¿sí? Porque lo estoy probando tres días. Tres días me fue muy, muy bien. Sin embargo... Eh, por esa casualidad necesito más tiempo para checarlo porque si yo te lo ofrezco, si yo lo promuevo, tiene que ser 100% comprobado. Créeme, a mí no me interesa el dinero. Yo tengo dinero, yo estoy bien. Todos los días me contactan aquí empresas que quieren que promuevo algo, que hago un video, no lo hago. Y por otro lado, hago un video totalmente gratis. Por ejemplo, ByBit no me ha pagado nada, nada, nada para hacer el video. Para que lo tengas muy claro. Ni un solo centavo me ha pagado. Sí. Si tú, a través de mi tutorial, y si tú quieres apoyarme aquí en este canal, te registras con el enlace de Bybit, obviamente voy a recibir también una, un pequeño beneficio, pero no me han pagado para decir eso, aquello, lo otro. Todo eso que has visto, lo, lo he visto yo, yo mismo. Y mira, aquí estás viendo ahorita, está bajando un poco el precio. Y ves aquí que no se está colgando, está fluyendo muy muy bien. Bueno, eso todo por hoy. Por favor, comparte el contenido, comparte este video, mételo en redes sociales, en WhatsApp, en Telegram, en cualquier grupo donde tú estás. Ayúdame de crecer, ayúdame también de que otras personas entiendan qué está pasando aquí y qué tan gran oportunidad se les presenta ahorita frente a sus ojos. Muchas gracias, te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días, cripto.